Unsain Grupo les ofrece este espacio. Cambios en el Departamento de Educación, pero sobre todo lo que más nos interesa y seguro que a los espectadores también influirá de alguna manera en la educación navarra, estos movimientos, pregunta que lanzamos al aire, respuestas que nos dan los cuatro parlamentarios que hoy están en la Muga, Geroa Bai, EH Bildu PSN y Unión del Pueblo Navarro. ¿Influirá en la educación navarra? Está influyendo. El otro día vino el defensor del pueblo a hacer el informe anual y nos dijo que el departamento del gobierno que más quejas presentaba por parte de los ciudadanos era educación. Y mire cómo está salud. O sea, si aún así, estando tan mal sanidad, la gente se queja más de educación, pues imagínese. Luego también es curioso ver cómo un gobierno que venía a defender la educación pública está consiguiendo el efecto contrario, y es que las matriculaciones aumenten año a año en la educación concertada. Y por tanto, algo se está haciendo mal en la educación pública cuando no está haciendo la opción que más atractiva resulta para muchos ciudadanos navarros. Y por otro lado también es que la prepotencia y la soberbia se ha instalado en el departamento, en general en el gobierno, pero fundamentalmente en este departamento. Nunca se comete un error, nada es culpa de la consejera, todo lo hace magníficamente bien, pero eso sí, ha tenido que convocar y desconvocar OPEs continuamente, ha jugado con la gente que se estaba presentando a esas convocatorias. Hemos visto también cómo los sindicatos están todos de uñas frente al gobierno de Navarra. Hemos visto cómo incluso las personas que ella nombra se van porque no aguantan lo que está ocurriendo en ese departamento. Pero aquí ella no dimite porque, por supuesto, nada es su responsabilidad. Hombre, pues esto es muy difícil de entender para la gente. Desde Unión del Pueblo Navarro se pide la dimisión, se descarta absolutamente. Escuchar desde Unión del Pueblo Navarro hacer referencia a la soberbia y a la prepotencia después de los años que venimos, no solo en educación, sino en el gobierno en general, pues así, alguien le produce, bueno, es como un chiste, ¿no? Yo creo que aquí, bueno, también hay una estrategia premeditada para de alguna manera intentar tapar los logros, ¿no? Se decía por parte del señor Ramírez, estamos en un año en el que después de muchos años, por fin en educación, va a haber una oferta de empleo público de 365 plazas en secundaria y formación profesional. El año que viene también está prevista una OPE con 73 plazas de infantil y primaria, etcétera, etcétera. Es decir, hay unos planes en atención a la diversidad. Que no se pudieron sacar un momento, señor Gineno, por favor, déjeme. Estamos hablando de educación. Yo sé que usted sabe mucho de educación, pero un poco de educación también al dejar hablar a los demás. Se lo agradecería. Es decir, ha habido unos planes de atención a la diversidad, unos planes de coeducación. Es decir, hay también todo un balance de gestión. Y sobre todo, yo creo que el punto fundamental, que es la reversión de los recortes. Y lo que en estos tres años se está haciendo en esa materia, porque hay que recordar de dónde veníamos. Los grandes responsables de los recortes en la educación son UPN y el Partido Socialista de Navarra en la legislatura anterior. Y después de encontrarse el departamento con un caos absoluto y metiendo la podadora durante años, pues luego, lógicamente, a eso hay que darle la vuelta. Y yo quiero lanzar... Pues dérsela deprisa, porque son los últimos. No, yo quiero decir que creo que más allá de que la crítica y que de alguna manera la estrategia está muy focalizada, y cada vez lo veo con más claridad, en el Departamento de Educación, y que de alguna manera se está intensificando tanto por UPN, por el PP, como con ese colaborador necesario también en el Partido Socialista de Navarra, pues en los últimos tiempos. ¿Le pesa esa responsabilidad a la que alude el señor Walde, señor Gineno? No, mire, yo llevo ya una semana siendo acusado de formas. Mire, yo lo que pasa es que normalmente me expreso con bastante pasión y emoción con respecto a algo que me parece fundamental, que es la escuela pública. Quizás otros u otras no lo pueden hacer igual, porque, claro, obviamente no pueden entender las políticas que está llevando este gobierno. Yo quiero decir, lo que ha subido con este gobierno, 8 puntos, no un punto, es inaudito. Fíjese si el señor Iribas,
supiera cómo subir la matrícula en la enseñanza privada. Fíjese si hubiese sabido que la fórmula es que gobernaran ustedes. Ha subido 8 puntos con ustedes. Pero es que hay otro aspecto bastante más gravoso. Y por eso digo que no es un tiempo perdido, son pasos hacia atrás. Y son datos. Con ustedes, con los 3 ejercicios que llevan, la distribución del alumnado desfavorecido se ha incrementado en los centros públicos. En los centros públicos se ha incrementado de una forma absolutamente alarmante, año tras año. Es absolutamente ascendente. Eso que genera que se elija centro por criterios sociales más que por criterios pedagógicos. Pero mire, el desequilibrio es claro, pero lo que estamos viendo es, por ejemplo, que ha habido unas dimisiones del servicio de inspección. Yo se lo dije en la última comparecencia de la señora Sona. Yo creo que lo dije, y está grabado, está en la biblioteca para que la gente pueda ver las formas, los mensajes. Y yo lo dije, el jefe de servicio de inspección, yo creo que se tendrá que ir por no actuar contra el director general. Quiero decir, porque si sigue el director general trabajando como está trabajando, el director de servicio de inspección tendrá que intervenir, porque obviamente, por ejemplo, el espectáculo que ha trasladado el director general en el Colegio Público Virgen de Nievas en SESMA, cambiando modelos lingüísticos que se habían matriculado en el proceso ordinario con una resolución, que una resolución lo que hace es ordenar la prematrícula. Se matriculan en un modelo lingüístico y les cambia el modelo lingüístico de una manera extraordinaria. ¿Usted se cree que hay algún motivo extraordinario para cambiarle a un alumno matriculado en marzo en el procedimiento que el Departamento de Educación ha ordenado para cambiarle? ¿De qué modelo? ¿Usted cree? ¿De qué modelo a qué modelo? De modelo AG a modelo D. ¿Usted cree que, por ejemplo, en el Colegio Público Virgen de Nievas, en el Colegio Público Virgen de Nievas, con un 50% de alumnado desfavorecido, con una unidad que combina alumnado de primaria y de infantil, con 14 alumnos, prácticamente la orden foral 41 del 2016, con 15 alumnos le permitiría desdoblar? No le desdoblan, con un 50% de alumnado desfavorecido. ¿Usted cree que la apuesta educativa en esta comunidad tiene que ser intentar, por todos los medios, cambiar modelos lingüísticos para abrir una unidad de modelo D? Que si se abre, porque es necesaria que se abra. O lo que tiene que hacer la apuesta del gobierno es recursos adicionales en un centro que es rural, que además necesita de todas las medidas adicionales. Lo que verdaderamente me sorprende, pero lo que verdaderamente me sorprende, el otro día también lo dije en el pleno, es que todos los gritos en el cielo por parte del Partido Socialista de Navarra, en este y en otros temas, sea cuando aparece por medio el euskera o el modelo de... No, le he hablado de la escuela privada. Cuando en SESMA hay una demanda que justifica un modelo D, es cuando por parte del Partido Socialista se pone el grito en el cielo. Igual que con la ley de la zona mixta, de la ampliación de la zona mixta, cuando eran ayuntamientos quienes voluntariamente habían solicitado integrarse, se puso el grito en el cielo. Eso es lo que a mí... En la zona mixta, en la zona absolutamente en la zona mixta, con el incremento. De acuerdo, señor Jimeno, le vamos a escuchar al señor Ramírez. El incremento del 44 localidades, de 44 localidades por un criterio político en la zona mixta de la zona nueva político. Sí, sí, mire, por ese criterio lo que ha hecho es bajar el que es escuchar a la elección del modelo D en todas las poblaciones que se han incorporado a la zona mixta por criterio político. Mire, estos son unos cracks. Son unos cracks. Los han incorporado a la zona mixta y ha bajado la elección del modelo D por parte de los ciudadanos y las ciudadanas. Sí, sí, me dejan adelante, intervenir. Señor, vamos a ver, yo creo que cuando estamos hablando de educación, estamos hablando de un pilar fundamental de lo que es las sociedades avanzadas, democráticas, de calidad y que tiene muchos aspectos. También la necesidad que está vinculada a la libertad de las personas. Una persona que no está formada no puede ser libre. Y es una de las cuestiones a mimar por toda sociedad. Y por lo tanto, desde Euskal Herria Bildu, en primer lugar, nos preocupa sobremanera el daño reputacional que se están haciendo con determinadas actitudes al conjunto de la educación pública. Es decir, los profesionales no merecen determinadas... Cuando ustedes salían con cacerolas... Si me deja terminar, le pido un poco de educación. Nos preocupa ese daño reputacional, porque tal y como se está hablando de la educación pública, se está transmitiendo que no hay profesionales de calidad, que no se da una educación de calidad, y eso lo tenemos que negar desde Euskal Herria Bildu, desde el primer momento. En segundo lugar, entiendo que puede ser una estrategia dialéctica el de hacer de la anécdota una cuestión general, pero lo cierto es que se están revertiendo los recortes. Es decir, que el gobierno UPN-PS en el 2011 añadió las horas lectivas, y ahí está el decreto del 2011 y la ley incluso del 2012 posteriormente. Es decir, que cuando alguien, a un profesor o profesora, se le añaden las horas lectivas, se les están añadiendo alumnos y alumnas, y también, por lo tanto, la imposibilidad de dotar de la calidad necesaria y de los recursos necesarios en la práctica, en el ejercicio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso nos parece que es la primera cuestión que se
debe revertir. Hasta el momento todavía no lo ha conseguido el gobierno del cambio, pero esperemos que sea inmediato. Y lo que queremos pensar y lo que queremos concitar es, en el conjunto de las formaciones políticas, es un apoyo a revertir también al Partido Socialista, que tiene todo el derecho a hacer las críticas. Nosotros le pediremos que las haga sin que suponga un daño reputacional de la educación pública, por supuesto, pero vamos a buscar cuestiones que nos unen, porque, por ejemplo, ¿acaso el Partido Socialista está en contra de que se hayan añadido plazas para la OPE? Nosotros creemos que no. Si usted quiere criticarla, lo puede criticar, pero usted seguro que, y el Partido Socialista, que no está en contra de que se hayan añadido. Usted sabe perfectamente la conflictividad y controversia que existe entre el Estado y Navarra, en la medida que es el Estado el que tiene que autorizar todas las ofertas públicas de empleo. Por lo tanto, vale, es cierto, desde la crítica y la dialéctica se consiguen cosas, pero vamos a hacerlo en unos tonos y en unas formas que no pongan en cuestión ni dañen reputacionalmente a nuestra educación, que el señor Sayas, es muy importante, es fundamental para Navarra. Se quitan ustedes solos la careta, porque al final, muy brevemente, se quitan ustedes la careta. O sea, cuando ustedes salían a la calle con cacerolas, porque se suponía que nosotros atacábamos a la educación pública, eso no era un daño reputacional a la educación. Hoy, cuando nosotros criticamos que aquellos que decían defender a la educación pública están machacándola y encima están consiguiendo que la educación privada aumente un 8%, eso es deteriorar la imagen crítica, de la educación pública. Acabo ahora yo, señor Ramírez. Entonces, ustedes están arrasando la educación pública en esta comunidad. Y si no se lo cuentan al aumento de las quejas, o los ciudadanos que se quejan en el Defensor del Pueblo son porque son de UPN, o la gente que es de los sindicatos de ELA, de LAB, que se quejan de la educación, son de UPN, o la gente que se queja de las OPEs son de UPN. Claro, es que ya está bien. Asuman la crítica. Y en lugar de ponerse unos tapones en el oído, y déjeme que acabe, en lugar de ponerse unos tapones a los oídos, pónganse unos guantes en la mano para trabajar en favor de la educación. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y si son incapaces de dirigir el departamento, pues está fenomenal. Se van a la calle y dejan que otros lo dirijan. Yo creo que se está trabajando, habiendo recibido un departamento desguazado, yo creo que se está trabajando y se está trabajando con ahínco para revertir los recortes de muchos años y para trabajar. Déjeme hablar. ¿Sí? Y para trabajar, le he dicho, en muchos ámbitos. En el 03, en atención a la diversidad, en formación profesional, no se había trabajado como ahora nunca, en coeducación, etcétera, etcétera. No se había trabajado como ahora nunca. La FP Dual se la inventaron ustedes. Quiero decir, una cosa es la crítica social, efectivamente está la crítica social, pero luego, y yo coincido con Mayorga Ramírez en eso, hay un ejercicio, estamos diciendo, de responsabilidad colectiva. No estamos rehuyendo los demás nuestra responsabilidad. Pero lo dijo el Defensor del Pueblo. Es un tema sensible, el de la educación, como que para que haya el nivel de tensión irrespirable con el que se le está sometiendo por parte del tripartito. Es sensible desde 2015, ¿y es así? Porque antes no era sensible la educación, es desde 2015. ¿Desde que gobiernan ustedes es sensible? No. ¿O ha sido siempre? ¿Y ustedes qué hacían antes? Sacar a la gente con pancartas para hacerlo muchísimo peor de lo que antes denunciaban. Hombre, que no. ¿Cuántos estaban con su partido convocadas? ¿Es posible alcanzar puntos de encuentro? Lanzamos de alguna manera esa pregunta al señor Gimeno, lo planteaba el señor Ramírez, ¿o el desencuentro es absoluto? Bueno, yo recalcar que el Partido Socialista al inicio de la legislatura ofreció un pacto social y político por la educación en Navarra que fue rechazado por las personas que ahora piden puntos de encuentro. Quiero decir, en este caso, el partido del señor Mayorga, Ramírez, lo fue rechazado. Era una cuestión, vino el señor Gabilondo, que casi fue quien culmina ese acuerdo a nivel del Estado y no se estimó por parte de los cuatro grupos que sustentan al Ejecutivo. Pero mire, yo le voy a poner un punto de encuentro. Yo creo que Bildu va a estar de acuerdo conmigo. EH Bildu va a estar de acuerdo conmigo. Mira, hay una partida para profesionales no, para profesional temporal, de 1.350.000 euros, está sin reservar, va a la inejecución. Que se empiece a trabajar esa partida, 1.350.000, es una enmienda suya de los cuatro grupos que son del Ejecutivo, está sin reservar, y yo creo que hay que contratar personal, hay que contratar profesores, y nosotros estamos pidiendo que se compensen las dos sesiones de atención directa que se han trasladado para ajustarse al acuerdo sindical. Habla el señor Wardell del plan de atención a la diversidad. Yo, con todo el respeto, de verdad, se lo digo con todo el respeto, con toda la tranquilidad, digo, es un plan de atención a la diversidad, es una chufla. El plan de atención a la diversidad que ha creado el Departamento de Educación, se lo digo con todo el respeto. Mire, es un plan. Está, no, oiga, mire, si está opinando el Partido Socialista, no usted. Está partiendo de un DAFO infumable, con unos ítems que pueden decir una cosa y la contraria. Vamos a modificarlo. Pero mire, en los centros de apoyo al profesorado, donde ha habido varias dimisiones, resulta que las personas que están ocupando plazas irregulares se quedan y las personas que estaban en plazas regulares se tienen que ir, porque no están de acuerdo con que no se convoquen
valga la redundancia, convocatoria de méritos para ocupar las plazas. Ahí lo dejamos, es decir, la acusan a UPN y ustedes vemos practican lo que critican. El encuentro, desde luego, de posiciones en materia de educación. Hemos dedicado plenamente esta segunda parte a la cuestión educativa en Navarra, que afecta a miles de personas. Gracias a los cuatro parlamentarios que nos han acompañado. Hoy hemos tenido, desde luego, dos temas de importancia y de calado en nuestra sociedad. Llegan los Sanfermines y para, de alguna manera, nuestro debate parlamentario. Así que les agradecemos de forma notable que han estado con nosotros todas las formaciones políticas y diferentes parlamentarios a lo largo de toda esta temporada. Muchísimas gracias a los cuatro por estar hoy aquí y culminar de alguna manera este debate parlamentario en la MUGA. Hacemos una pausa y les contamos otras historias. Unsain Grupo les ha ofrecido este espacio.